Tercera derrota consecutiva del Club Futbol Sala Molins 99. L'equip de Chema Redondo va caure per 5-8 contra el Linyola en un partit que va dominar per moments, però li va faltar constància. Bueno, en principio la valoración es negativa porque no conseguir la victoria nunca es positivo, ni siquiera puntuar, pero bueno, han ido las cosas mal y ya estamos empezando muy bien la primera parte, hemos tenido el dominio del partido, los teníamos, hemos marcado, íbamos siempre por delante del marcador, hemos tenido un par de despistes y nos han empatado. La segunda parte hemos sido fuertes, pero hemos tenido dos minutos de pájara y nos han marcado tres goles. Els molinencs van començar bé, pressionant el rival, generant ocasions de gol i amb convicció en el que feia. Sergi Areny avançava els locals. Poc després era Ivan Rodríguez amb un gran xut i feia el 2-0. Reaccionaria el Linyola que mitjançant David Coy escurçava distàncies. En una gran acció, Rubén García aconseguia el 3-1 i tornava a posar el rival a dos gols. Tot i guanyar de dos, els locals anaven de més a menys i el Linyola ho va aprofitar. Així es va arribar a la mitja part. Després del descans, el Molins 99 va tornar a sortir bé, mostrant un bon nivell. Ramon Correa feia el 4-2. Però quan semblava que els molinencs podrien arribar a controlar el partit, van patir una fase de desconnexió fatídica pels seus interessos. Ha sido bastante generalizado el bajón de intensidad que hemos pegado. Ya te digo, dos minutos, tres goles, nos hemos puesto perdiendo. Incluso dentro de esos dos minutos que hemos tenido malos, hemos consumido nuestro tiempo muerto para intentar cambiar un poco la dinámica y viendo que con esa intensidad no podíamos sacar el partido, entendido que no podíamos sacar el partido, hemos cambiado para hacer el ataque del comporte del jugador. En qüestió de 3 minuts, el Linyola va capgirar el partit. Els 3 gols van tenir el mateix protagonista, David Vendrell. El Molins veia com tota la feina feta fins al moment quedava estèril i el rival quedava molt reforçat després de sortir d'una situació on estava contra les cordes. Amb encara molts minuts per davant, el Molins 99 va jugar-se l'apostant pel porter jugador. La mateixa tàctica que en altres situacions va funcionar no va sortir bé aquesta vegada. A partir de ahí, bueno, nos hemos puesto de 5 porque había cambiado un poco la dinámica del equipo, sobre todo porque habíamos perdido toda la intensidad defensiva que nos estaba dando, que era lo que nos estaba haciendo llevar el partido encauzado. Y bueno, en las tres primeros balones que hemos jugado de 5, con portero jugador, pues 3 errores y ellos 3 que han metido dentro. El Linyola va fer 2 gols més i el partit ja estava gairebé sentenciat. Sergi Areny va fer el 5-7, deixant el Molins a només 2 gols. Però el seu xut no va servir de res perquè, una altra vegada, els visitants s'encertaven sense porter. Bueno, el factor, básicamente, es un tema de concentración. Bueno, de concentración, de trabajo. No sé, a ver, no te puedo decir bien lo que es, pero sí que es cierto que en todos los partidos nos pasa lo mismo. Tenemos 2-3 minutos malos y en esos 2-3 minutos no solo encajamos un gol, que es lo normal, encajamos 3 o 4. Y, bueno, no te puedo decir el motivo, si lo supiera ya hubiéramos puesto solución, pero no sé, creo que nos perdemos intensidad en algunas fases del partido y bueno, nos penaliza mucho. Amb aquesta derrota, el Molins 99 se situa en la posició número 10 de la classificació. L'equip necessita tornar a sumar i agafar confiança abans que comenci a veure les posicions baixes més a prop.